This is La Esperanza, a town in Honduras whose name translates directly to mean hope. This is the community where world renowned environmentalist and anti capitalist activist Berta Cáceres was born, raised, and eventually murdered. Behind me, you see just a small picture of the beautiful land she fought for and died defending. To reach the area of Intibuca, where La Esperanza is located, we drove west from the capital of Tegucigalpa and through the winding mountains of rural Honduras. There, we saw the natural treasures that Berta spent her life defending. In the town of La Esperanza, nestled in the mountainous pine forests of rural Intibucá, I visited the home where Berta Caceres was raised. We sat down with her mother, who spoke with pride about her daughter's life of activism. And the pain of losing her at the hands of a corporate backed death squad with close ties to the government. Berta, thank you so much for inviting us into your home and for speaking with us this afternoon. It has been three years since your daughter, Berta Cáceres, was murdered by a private military organization with connections to the government. Paid for by a private corporation. But when we were driving here to visit you, I noticed on many of the buildings and on many of the fences you still see the words Berta vive, Berta lives here. How, still three years later, does Berta live here and in Esperanza but in the country? Well, bueno, primer lugar, sean bienvenidos en mi casa. Muchas gracias por esta visita. Eh, quiero decirle que Bertita. Era mi hija Lasura. Eh, ella siempre vivió conmigo, se casó, tuvo sus niños y siguió viviendo conmigo. Por eso es que, que el momento que me que me avisaron que había sido asesinada, para mí fue algo espantoso, que bueno, es algo que, que no puedo todavía asimilar. Y ya vamos ya sobre cuatro años y aún no hay justicia, porque solo están presos los catilleros los que le ejecutaron, pero en cambio los que pagaron, los que mandaron, gozan de, de todos los privilegios de este gobierno incapaz de Juan Orlando. Pero it wasn't really possible to kill someone like Bertha. Sí, eh, bueno, ellos eso lo habían planificado hacía muchísimos años que era amenazada, era perseguida, hostigada en una forma espantosa. Y el, el gobierno falló al Estado porque habían ordenado, el comisionado de derechos humanos a nivel internacional había ordenado que se le diera protección, sin embargo no se cumplió, porque fue, fue asesinada, eh, si hubiera estado protegida por las por, por, por la autoridades acá, no hubiera sido posible, pero fue una conspiración muy grande solo están presos los siete gatilleros pero faltan todavía los que mandaron los que ordenaron verdad que se asesinara pero digo yo que fue un asesinato de estado un asesinato donde es cómplice el gobierno desde el momento que aquí hay una, una gran impunidad en este país donde se asesinan a, a tantos jóvenes y especialmente muchas mujeres y hombres que acá todos los días, Usted va a escuchar aquel, la, la denuncias de, de los asesinatos que quedan impunes. And can you talk about Berta's work? It's such a beautiful town here, Esperanza on the way through the mountains we saw just the incredible land here that she was working so hard to protect. How has that struggle continued? Bueno, ella fue una luchadora incansable. Eh, fue líder estudiantil, dirigía a, a jóvenes estudiantes, eh, se casó y luego junto con su esposo fueron a, a, la, a la última ofensiva de la, de la guerrilla salvadoreña. Y todo eso, pues, eh, ella daba demostración de la solidaridad que, que tenía con las luchas de, de todos los pueblos. Y aquí, cuando regresó vino para organizar al copín, los indígenas que aún no eran reconocidos, que vivían en las montañas sin carretera, sin ninguna escuela, eh, sin ninguna protección de, de, de salud. Entonces ella pensó, y muy bien pensado, por organizar el copín una gran organización que la hizo a través en los primeros años a nivel del departamento de Intibucá, pero luego se extensió, extendió la gran lucha de ella a nivel de todo Honduras, incluso internacionalmente. Eh, era una gran luchadora por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, y estaba en contra de, toda la, de todo el, el poder económico lagarto que... Que aprieta con todo a no dejarle que los demás pobladores tengan derecho a, a vivir con 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 dignidad. And what is the connection between the government in the United States and what happened with your daughter? Sí, el gobierno de Estados Unidos es un es uno de los que eh, tiene mucha culpa para la situación de este país desde el momento en que se ha prestado para que tengamos un presidente de un gobierno dictatorial, un gobierno tirano. Ellos lo protegen, aquí es un país que está lleno de armas, incluso hay también varias bases norteamericanas, que fue también porque luchó Ertita, que se fueran. Ella siempre batalló y fue varias veces a Palmerola a protestar, duramente le dejó escrito en las paredes fuera gringos impostores y siempre fue esa lucha contra no contra el pueblo de Estados Unidos, sino contra contra el sistema de gobierno y que domina a todos estos países pobres con migajas que nos envían. Y los gobiernos que son lambebotas de ellos, como el gobierno de Juan Orlando y toda su pandilla, ellos viven recibiendo miles de millones para armar, para tener a batallones aquí que no se necesitan. Aquí lo que se necesita es medicina, alimentación, salud, cosas que escuelas para los niños, para las niñas, no armas, no necesitamos armas, sin embargo es quizás uno de los países de Centroamérica donde hay más bases militares con una soldadesca como que si fuera estuviéramos en una guerra internacional Has there been any sort of effort to give you justice um, what has the response been from the government here, human rights groups and international organizations like the United Nations? Ha sido una lucha eh, sin tregua, una denuncia a nivel nacional y a nivel internacional. Y sí, quiero reconozco y quiero agradecer a muchas instituciones y organizaciones que nos han dado todo su apoyo. Y debido a eso se logró de que se capturaran a los siete gatilleros que están presos. Pero a mí no, 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 no me satisface. De que los actores intelectuales continúan en libertad y siguen fregando acá a los pueblos, siguen abriendo represas, siguen deforestando todos todo sus bosques, todos sus bienes comunes. Y creo que justicia media no, no es justicia. Para mí, hasta que vea presos, a los que pagaron, a los que mandaron, que se mencionan que son los Atala y desde luego la responsabilidad que tiene este, este gobierno, que es el presidente, que le llamamos, que, que para mí no es un presidente, es un narcotraficante, empezando que su hermano Tony Hernández está preso en Estados Unidos, sin embargo no ha tenido ni la menor vergüenza. Para retirarse, yo en lugar, en su pellejo, hubiera puesto la renuncia como presidenta, como, no le llamo presidente, sino que un impostor, de estar frente a un pueblo que, lo, que está hundiendo cada día en la miseria y en la, en la calamidad más espantosa, que nos llena de vergüenza, que nos está llenado de miseria, de hambre en una situación donde usted va a un centro de salud y no encuentra pero ni una pastilla, ni una aspirina siquiera, porque todo va para para robárselo, un robo descarado de miles de millones cada día y todo saqueo terrible de todos nuestros bienes. The company which paid for your daughter's assassination is called DESA. It's an energy development company which works here in Honduras. ¿Qué más can you tell us about that corporation? Más que todo, el asesinato de ella fue por la defensa del río Hualcarque, donde se iba a hacer una gran represa y se iban a desalojar a todos los indígenas de sus territorios. Y eso fue lo que indignó a, a estos ambiciosos a asesinarla, para detener y seguir. Ellos son los, los verdaderos culpables del asesinato de mi hija. ¿De esa? Esa la que hizo la gran inversión para, con la construcción de la represa en, en el río Hualcarque. Y desde luego que eh, lo, los que han invertido su dinero son los Atala. Yo pues desde el momento culpé a esa, a los Atala y al mismo gobierno de Honduras del asesinato de mi hija, es decir que fue un asesinato no 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 solo por por la cuestión de las represas, sino que un asesinato político. Before she was assassinated, Bertha specifically called out then Secretary of State Hillary Clinton for her role in the coup here. However, during the 2016 elections in the United States, many of us were told that if you're a feminist and and you support The progression of women, you had to support Hillary Clinton because it was our chance to have a woman in the White House. Berta identified strongly as a feminist. How would you compare the two different kinds of feminism, what we experience sometimes in the United States and what exists here? Sí, bueno, ella, la verdad es que no solo era una luchadora, una defensora del medio ambiente. Una defensora de, de, de los bienes naturales, de la madre tierra, defensora de los indígenas, sino que era una mujer con, con una grandeza casi sin nombre. Participó en política, ella es una mujer política, eh, porque estuvo, iba como precandidata para vicepresidenta de Carlos Sáchez Reyes, pero se retiraron porque en eso fue el golpe de Estado. Pero sí, ella no, como repito, no era solo una mujer feminista defensora de la madre tierra, sino que era con más, más grandeza, no solo a nivel de Honduras, sino de todo el mundo. Ella fue invitada a varios lugares lejísimos: estuvo en África, estuvo en Asia, estuvo en Canadá y acá en Honduras, por todas las donde están los grupos indígenas como los misquitos. Eh, no solo con los lencas, con los misquitos y con todos los demás grupos étnicos que existen en este país, organizando, dándoles talleres para que las mujeres se dieran cuenta que, que sí podemos, que no podemos ser solo dependientes de, de los hombres, sino que tenemos una capacidad muy grande para poder gobernar, para poder mandar, para poder hacer, para poder sobrevivir y que tenemos un rol muy grande que con qué responder en este mundo. You talked a little bit about the police that are out front here to protect you. What threats, since Bertha's assassination, have you faced, and other members of your family have faced? Do you feel safe here? Sí, ha sido una persecución incansable. Yo con siempre procurado de, de proteger a mi familia o, o que estemos protegidos. Tenemos ahí una, una protección de parte de, del Comisionado de Derechos Humanos a nivel internacional, pero todo, solo es aquí en esta casa, pero para los demás no. Por ejemplo, el COPIN está completamente desprotegido, las hipótesis creo que tienen, especialmente Olivia, tiene su protección, pero aquí no basta eso. De que se ordene, ¿verdad? Algo que, que nos puede suceder, puede ser cualquier momento, porque estos están preparados para, para hostigar a la gente del pueblo, a los que no son santos de su devoción. Y por eso yo siempre vivo con mucha precaución y pensando que les puede suceder algo a mis hijos, especialmente a Gustavo, a Roberto Adán, eh, a las hipotas de Bertita. We're in the house where Berta grew up, and from what I understand, she comes from a very political family, Your family was involved in the local government here. Tell us where Berta comes from. Si, sí, quiero decirle que toda mi familia, eh, siempre fue una familia de, de, de cambios, que estuvo siempre en contra de las dictaduras en tiempos de Tiburcio Carías. Eh, mis padres, mi, mi padre estuvo preso con, junto con sus hermanos, muchísimos años en la penitenciaría central, eh, porque la lucha de ellos, pues, era en contra de la brutalidad de que cometen todo dictador. Por supuesto, Carías estuvo 16 años como presidente de Honduras, pero como una dictadura, así como siguien, seguidamente las dictaduras militares en este país. Y Bertita vio todo mi trabajo también, porque yo también soy una mujer política, digo, soy o fui. Tres veces fui alcaldesa del municipio de La Esperanza, la única mujer, única mujer que ha sido también, eh, también fui diputada al Congreso Nacional, por eso ahora la herencia de Bolivia, que también le gusta mucho la política, y ahorita es actual diputada. Y creo que. Eso, a Bertita le enseñó mucho a que la lucha del de trabajo para la sobrevivencia de las mujeres es participar no solo en la cocina, no solo en, en criar los hijos, sino que también darnos a conocer políticamente o, o como estudiosas de cualquier forma. Pero sí organizó en todo Honduras eh, grandes movimientos de mujeres muchas gracias berta bueno. muchas gracias